garbanzos, al igual que otras legumbres, son muy apreciados por su alto contenido en proteínas y en fibra. Contienen, además de fibra, potasio, vitamina C y vitamina B6. Todo ello ayuda a la salud de nuestro corazón, ya que reduce la cantidad de colesterol en sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades del corazón. Además, dicen algunos estudios que aportan felicidad. No son mágicos, pero son precursores de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Os recomiendo, pues, comer garbanzos. Y si queréis una receta para comer garbanzos en verano y no morir de calor en el intento, seguid viendo el vídeo. Los ingredientes para realizar la receta van a ser garbanzos que se han llevado en remojo toda la noche y luego los he cocido durante unos 30-40 minutos, dátiles, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, y un poquillo de aceite para el sofrito. Lo primero que vamos a hacer es coger la cebolla, pelarla y cortarla en trozos chiquititos. Lavamos, pelamos y picamos todo al mismo tamaño más o menos. Y ya se puede echar un poquitín de aceite en la olla para empezar a hacer el sofrito. Una vez que esté el aceite caliente, añadimos la cebolla. Removemos y la dejamos unos 2 minuticos antes de añadir el siguiente ingrediente. Seguimos añadiendo cositas y en este caso es el momento de los pimientos. Ya he añadido el pimiento verde y ahora voy por el pimiento rojo. Y al igual que con la cebolla, removemos y dejamos que se vaya pochando durante unos 5 o 6 minuticos antes de echar los dátiles. Garbancitos veraniegos, garbancitos, garbancitos pa'l verano. Y ahora sí, parece que ha llegado el momento para echar nuestros dátiles. Vemos que están las verduricas un poquito pochadas, a los pimientos y las cebollas, y añadimos los dátiles. Y removemos. Removemos. Y mientras que dejamos la cosa cocinándose durante unos 10 minuticos, nos ponemos a limpiar, fregar. Ahí está la olla. Y aquí está lo que hemos ensuciado y vamos a intentar no a dejar la cocina igual que nos la hemos encontrado. Y ya parece que las verduras y los dátiles están listos para añadir los garbanzos. Así que añadimos garbanzos, removemos y dejamos unos cuantos minutitos para que los garbanzos cojan todo el jugo de las verduras. Un poquitico de sal, sal, sal. Y una mijica de pimienta. Y remover. Removemos y empezamos.